Hello everyone, good night. Can you hear me? Yes, for my teacher. Good night. Good evening, sorry. Good evening. How are you? Okay, let me see. Do you guys see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Okay. Yes, teacher. Okay, thank you. Let me see. Okay. Okay, Linda, don't worry. Let me see. Just let me check something before starting. Okay. So we are ready. Okay, guys, good evening. Hello. My name is Vanessa. Yo me llamo Vanessa, Carla Vanessa Presa. As you can see here, como pueden ver acá en mi información, yo soy licenciada en idioma inglés. Estamos empezando este módulo. Espero que ustedes sean participativos. Espero que estén emocionados, motivados para aprender. Y les agradezco de antemano su presencia. Muchas gracias por unirse. Yo sé que están haciendo un esfuerzo después de su trabajo, probablemente después de sus estudios. Les felicito. Y pues acá pueden ver, este soy yo. Yo soy Carla Vanessa Presa, soy licenciada en inglés. Y acá pueden ver mi información, pueden ver mi formación académica. Yo saqué mi licenciatura en idioma inglés en la Universidad Gerardo Barrios. Tengo una preespecialización en traducción e interpretación y mi inglés es avanzado oral y escrito. Mi experiencia laboral ha sido como Customer Service Representative en TELUS International y también he sido facilitadora del idioma inglés desde 2022. So, let me see. Ahí tienen mi información. If you are trying to get information, si están tratando de tener información, ya sea en Customer Service Representative, si están interesados, si su propósito de aprender inglés requiere en una de estas áreas que estoy presentando acá, you can make any questions, ustedes me pueden preguntar y yo les puedo ayudar con mucho gusto. So we are going to continue with this. Let me see. Hacerles una invitación a unirse al grupo de WhatsApp. Cuando a ustedes se les envió información, se les añadió por ahí un enlace para añadirlos al grupo de WhatsApp. En este caso lo podemos utilizar para lo que sea, ya sea dudas sobre la plataforma, dudas en cuanto a los knowledge check, todas las tareas que contiene la plataforma. También para cualquier duda sobre el tema, you can ask me through the WhatsApp group. Ustedes me pueden preguntar a través del grupo de WhatsApp. What else? Y acá tenemos una explicación sobre las tareas y las evaluaciones. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a saber qué es lo que se requiere para pasar el módulo. Entonces, es importante que sepamos de esto y lo tengamos en cuenta. Tenemos entre tareas y evaluaciones que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Usted necesita completar por lo menos el 80%, tener ese promedio en la plataforma. Si pueden ver acá, dice tareas y evaluaciones. Necesita completar ese 80% por lo menos. Si usted puede alcanzar más, muchísimo mejor para completar el curso. Eso es un requisito esencial dentro del módulo. Tenemos también las tareas que se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Eso es lo que se recomienda, pero si usted lo prefiere hacer, por ejemplo, en uno de esos días libres, cosa que vamos a aclarar también lo que sucede en el siguiente punto. Dice, puede adelantar contenido. Por ejemplo, estamos empezando este día, el contenido de este día, y usted siente que puede completar el contenido de toda la semana, puede hacerlo. Claro que sí puede hacerlo.
Tenemos todas las tareas de los temas ya cubiertos, tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Instaform semanalmente. Esto también es muy importante. Ha sucedido que se les olvida enviar las tareas a la hora que se les pide o, bueno, acá tenemos una fecha límite, tenemos un deadline que es el viernes a la medianoche. Ese es el último momento en el que usted puede enviarlo. Después de eso, sería ya tardío porque eso ya se envió, ya se envió. Y tenemos material de apoyo, será compartido a criterio del profesor en formato digital. En este caso, si yo les puedo compartir mucha más información, yo se las voy a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp que va a ser nuestro canal de comunicación. Ok, what else? Let me see. Y algo más, guys, sorry que si estuve 1 o 2 minutos después. Thank you so much for your punctuality. Muchas gracias por su puntualidad. Es que vine saltando de otra clase, vine a esta. Por ende, voy a estar entrando a esa hora. No es que yo esté entrando tarde, simplemente es que estoy saltando de una clase a otra. Pero ya a las 9:01, 9:02, yo voy a estar aquí. Así que les agradezco mucho su puntualidad. Y tenemos acá este cuadrito de explicando de cómo vamos a manejar, cómo nos vamos a desarrollar todas las semanas y cómo son las secciones. Si usted ya ingresó a la plataforma, usted puede ver, oh, let me see. Dice, buenas noches, disculpe para mandar las tareas, son automáticas de la plataforma, ¿hay algún correo que se va a enviar? No, en la plataforma les voy a explicar, les voy a explicar cómo podemos hacer para hacer las tareas de la plataforma. En este caso, no se preocupen, no van a mandar a ningún correo. ¿Por qué? Porque dentro de la plataforma está cada sección. De hecho, ahí usted puede ver todos los recursos que utilizamos. Usted puede ver el libro que utilizamos. Puede ver los recursos como videos y explicaciones extras de la clase. Usted puede ingresar ahí y ahí les va a aparecer una, se las voy a escribir acá. Vamos a ver. Acá les voy a escribir. Va a ver que dice Knowledge Check. Todas esas son las pruebas que usted tiene. Esas son las tareas. Esas son las tareas. Luego va a encontrar otra sección que dice Midterm Exam, que son los exámenes. Que se hacen. Estos exámenes se hacen terminando cada sección. Por ejemplo, acá pueden ver, les voy a mostrar. La sección 1 y la sección 2 contienen tareas. En este caso, vamos a completar todo lo que dice Knowledge Check en su plataforma. Si todavía no ha tenido la oportunidad de revisarla, pues cuando tenga el momento, si es posible al terminar la clase, de una revisadita así rápida, usted va a poder ver que incluyen 5 secciones. Estas 5 secciones las vamos a dividir. La semana 1, esta semana, vamos a completar 2 secciones. ¿Qué quiere decir? Esta semana usted va a hacer el knowledge check o las tareas de la sección 1 y 2. En la semana número 2 tenemos la sección 3. Solo tenemos una sección, pero ¿por qué? Porque tenemos un midterm, tenemos un examen. Entonces, por eso simplemente se completan las tareas de la sección 3 y el midterm. Así, es un examen. Acá tenemos en la semana 3 la sección 4, por ende solo vamos a hacer knowledge check o tareas. Porque en la sección 5 se hace knowledge check, o sea, se hacen las tareas y se hace un examen final, que es muy importante. Pero para tener la nota completa, necesita usted completar todas las tareas, todas las evaluaciones que se hagan, es importante. ¿Por qué? Porque necesita al menos obtener el promedio del 80% o más para poder completar el curso satisfactoriamente. Entonces, no es necesario que usted lo mande a ningún correo, Katia, porque ahí aparece simplemente las tareas. Son muy fáciles, solamente son a veces solo de rellenar, a veces de opción múltiple. Usted va a realizar la tarea, por ejemplo, completando preguntas, respondiendo a las preguntas, y luego se da abajo, tiene un botoncito que dice enviar, y ahí
usted envió su tarea. No es necesario que usted lo envíe algún correo. En dado caso, usted tenga un mensaje, sorry, ustedes tengan un problema, exista una situación que usted el viernes no pudo enviar todas las tareas de la semana, puede utilizar el grupo para contactarse conmigo y vamos a buscar una solución. Pero no es muy recomendado porque a veces sí se necesita que usted esté solvente de toda la semana, porque recuerden, si tenemos problemas para completar todo lo de la semana, no vamos a completar el curso, por ende, no vamos a poder pasar a otro módulo. Entonces, es muy importante que lo completemos todo a tiempo. Y tenemos acá lo de las semanas, como ya se los expliqué, tenemos normas de convivencia, el botón silencio. Esto quiere decir, vamos a estar en silencio. A menos de que queramos participar, ¿right? Y tenemos lista de asistencia, tenemos nombre completo, que ya lo puedo ver acá, puedo ver a todos los participantes con su nombre completo. Dice cámara encendida. Ese es un requirement que yo voy a necesitar. Bueno, puedo ver la mayoría tenemos la cámara encendida. Si usted tiene algún problema por no tener la cámara encendida, me lo puede notificar, pero cada vez que lo pueda hacer, hágalo, siempre porque es un requisito y es una norma de convivencia. Se dice norma de convivencia, pero en realidad sí se requiere tener la cámara encendida para así comprobar su asistencia y su participación dentro de la clase. Y mencionando la participación, tenemos participación activa. One of the things I want to mention, quiero mencionarles que a mí me gusta mucho hacer las clases un poquito más dinámicas, todo con el propósito de participar, de que todos participen de manera oral y escrita. De manera oral y escrita, en este caso, usted puede participar utilizando su micrófono, puede participar utilizando el chat, pero si usted escribe sus ejemplos en el chat, yo le voy a pedir que me ayude a leerlos, porque es muy importante la participación y también activar su micrófono para así saber si todo se está comprendiendo. Si ustedes tienen alguna pregunta, usted puede levantar su manito. No importa si yo estoy explicando así, usted puede levantar su manito y voy a explicarle de nuevo, ¿sí? Ok, no hay problema. Don't worry, Luis. I don't have any problem. Si usted no puede por el momento, yo le voy a comprender eso. Ok. So, let's move to the next one, el uso del chat, que es lo que le mencioné. A mí me gusta utilizar el chat, me gusta utilizar el micrófono, porque pueda que yo les pida hacer una práctica. Yo le llamo, now it's your turn, ahora es su turno de practicar. Después de la explicación, les pido que practiquen el aspecto que usted me escriba sus ejemplos y luego yo le pido que encienda su micrófono y me ayude a leer su práctica. Así vamos a utilizarlo. Lo de levantar la manito, eso es lo que les digo. Si usted tiene alguna pregunta, no sé qué, jamás se quede con la pregunta, levante la manito. Si estamos en media explicación, yo voy a terminar de explicar y voy a proceder a escuchar su duda. No hay problema. O si usted tiene alguna sugerencia o algún comentario, algún ejemplo extra, usted lo puede dar. Me encanta cuando participamos o cuando probemos ejemplos de acuerdo a nuestras experiencias o ya sea de conocimientos previos. Todo eso es bienvenido acá. Siempre mantener el respeto. Siempre mantener el respeto entre nosotros, así como yo, as a teacher, a ustedes los estudiantes y entre ustedes también. Es muy importante. So, let's move to the next one. Acá tenemos esto un poco más breve, lo de la asistencia. Lo de la asistencia, let me see. Yo igual, pero es en ocasiones. Ok. Ok, don't worry. Ok. Ok, Misael, don't worry. We are going to. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok. So, aquí tenemos lo de la asistencia, lo de la attendance. Tenemos la asistencia al 80% de las clases. Eso es un requisito. No les puedo decir que el 80% de la plataforma y el 20% de la asistencia. No, en realidad ambas valen el 80%. Ambas valen el 80%. Ambas están en el mismo nivel de requerimiento para poder
avanzar en los módulos, para poder completar el módulo. Acá tenemos una vez más el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, que es lo que les digo. Estar en los horarios establecidos, que estuvieron muy puntual, y les agradezco mucho, espero que sigan así. Tener cámara encendida, eso ya les expliqué, pero si hay algún inconveniente, usted me lo hace saber. La duración es de 60 minutos y tenemos que trabajar los ejercicios de la plataforma. Van a haber situaciones en las que yo les pueda dejar frente a la participación con el resto de sus compañeros. Y tenemos para obtener todo esto con el propósito para obtener su diploma. Let me check this. Okay. Voy a mover esto acá. Está grabando, Okay. Acá tenemos section number one. Vamos a empezar. Vamos a empezar. No crean que no quiero saber su nombre o algo así. No, es que lo mezclé con el topic for today, el tema de hoy. It's nice to meet you. It's nice to meet you. En este caso vamos a hablar sobre las autopresentaciones o introducing yourself to the rest of the class. Nos vamos a presentar utilizando lo que vamos a ver en esta clase. Por ejemplo, it's nice to meet you es el tema, es de la unidad y tenemos section number one, it's nice to meet you. Cada vez que usted vea la plataforma le va a aparecer esto, it's section one, it's nice to meet you. Es por ahí donde vamos. Entonces, when do you use a self-introduction? ¿Cuándo utilizamos las autopresentaciones? Esto quiere decir, you should offer a self-introduction. Tú deberías ofrecer una autopresentación cada vez que conozcas a alguien nuevo y que no, o que no haya alguien para presentarte. Dice, las siguientes situaciones específicas en las que puede utilizar usted, en las que le puede ayudar mucho las autopresentaciones son al principio de una entrevista, while attending a higher event, para atender, para asistir a eventos. Tenemos cuando estamos trabajando with new connections, cuando estamos creando nuevas conexiones, while giving a presentation, mientras damos una presentación, una exposición, when meeting people at a trade or show or conference. Esas son situaciones, esto es, digamos, para hacer un trato, para algo de negocios o alguna conferencia. En muchas, muchas, muchas situaciones podemos utilizar una self-introduction. En este caso, probablemente ustedes ya tengan conocimiento previo sobre qué trata la self-introduction. En este caso, vamos a empezar una forma muy fácil, de una manera muy fácil, porque este tema es de las primeras cosas que aprendemos en English. As an example, here we have, my name is Jordan Smith. Usted puede decir, my name is, o puede decir, I am. Así como pueden ver en el ejemplo, my name is Jordan Smith, I am Jordan Smith. Tenemos first name como los primeros nombres, Jordan, y last name as como los apellidos. Tenemos los apellidos. Y tenemos acá una conversation. Les voy a leer la conversation para que vean cómo se utiliza más en la vida real, porque ese es el propósito de estas conversations, que lo entendamos cómo se usa cotidianamente, ¿ok? So here we have Michael. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. Si se pueden fijar, podemos decirlo, my name is, y su nombre y su apellido, o simplemente puede decir am or I am Jennifer Miller. Esta es una forma para autopresentarse. Tenemos, it's nice to meet you, Jennifer. Esta frase, es un placer conocerte, la vamos a escuchar mucho en este topic. It's nice to meet you. Jennifer, nice to meet you too. Esta es una respuesta a la autopresentación. Es un placer conocerte. Es un placer conocerte también. I'm sorry, what's your last name again? Le está preguntando su apellido. Lo siento, ¿cuál es tu apellido?
Again, ¿cómo me puedes decir tu apellido otra vez? It's Miller. It's Miller. Acá tenemos first name Jennifer or Michael y last name Miller and Oda. So, let's move to the next one. Para empezar, como por ejemplo autopresentarse, necesitamos greetings. Do you know what are greetings? Los greetings son los saludos. Tenemos greeting como los saludos y tenemos algunos saludos para autopresentarse. Podemos decir hello, hi, podemos decir good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas tardes desde las 4 p.m. en adelante. ¿Qué sucede con good night? No está good night. Ok, let me see. No está good night, ¿por qué? Do you have any idea? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué no utilizamos good night como un saludo en English? Do you know why? Yeah, tell me. Tell me, Teresa. Es porque eso es ya cuando nos vamos a dormir. Buenas noches, ya definitivo. Exacto, exacto. Yeah, tell me, Pedro. Tell me. Es correcto, es como cuando nos vamos a despedir, no como cuando nos estamos presentando. Exactly, porque es una despedida. Por eso es que acá utilizamos good evening, buenas tardes desde las 4 p.m. en adelante. ¿Qué sucede? Entonces vamos a utilizar good afternoon después del mediodía. Pero si ya pasó de las 4 de la tarde, vamos a decir good evening. Incluso si ya está de noche, si son las 9, si son las 11 de la noche, pero usted quiere saludar, va a decir good evening. Solamente si usted ya se va a dormir o ya no va a hablar con la persona, se dice good night, okay? Esa es una despedida. Let me see the chat. It's only when you go to sleep. Awesome, Manuel, thank you. Y así exactamente. So here we have. Tenemos una structure, tenemos una estructura. Tenemos un greeting plus my name is. Uy, sorry, se movió. First and last name. Acá tenemos un ejemplo. Hello, my name is Carla Presa. Estoy dando un nombre y un apellido. O puede decir, good evening, I am Carla Presa. Usted puede decirlo de esas dos formas. Usted puede decir, my name is, o usted puede decir, I am. Mi nombre es, o yo soy. Y tenemos las respuestas. Here we have possible answers. Las respuestas que pueda que usted escuche cuando usted se autopresenta. Nice to meet you. Usted puede responder, nice to meet you too. Después de la otra persona. Esto. Un placer conocerte también. Ok. So here we have. Es muy importante que hagamos énfasis en esto también. In my, your, his, her, it's, their, in our. Ustedes. Ok. I'm going to ask you for participation. Voy a necesitar que participemos en esto porque vamos a dejarlo claro, right? Mine. Cuando decimos mine, ¿a qué pronoun nos estamos refiriendo? ¿A qué pronoun nos estamos refiriendo? Do you know? Cuando decimos mine. Les voy a dar una. Cuando nos referimos a nosotros mismos. Exactly. Yes, Linda. Thank you. Cuando hablamos de qué? De I, right? Hablamos de I. Cuando hablamos de I. What happened with your? ¿Qué pasa cuando hablamos de your? ¿A qué nos referimos? ¿A quién? ¿A qué pronombre? Tú, cuando estamos hablando con otra persona directamente. Yeah, tell me. Let me see. Yeah. Okay. Les voy a decir. Here we have your. Your es cuando nos referimos a you. Así como no se pueden ver el you. What about his? ¿De quién nos estamos refiriendo? ¿De qué pronoun nos estamos refiriendo? ¿De qué pronombre? She. She, right? Awesome. What about her? What about her? Or she, right? She. Ella. Awesome. What about it? Este es muy fácil. It. ¿A qué pronoun nos estamos refiriendo?
Do you know? It. It. Awesome. Okay, and we have there. There. ¿A cuál pronoun nos estamos refiriendo? Do you know? They. 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 Awesome. They. What about our? Let me see. A ver quién me ayuda con esta. We. We. Exactly. We. And the last one, your. What do you think? ¿Por qué tenemos dos your? ¿Por qué tenemos dos your? Ok, les voy a decir. Porque you, así como es puede, una persona. Es just one single person. Es para una persona. It is in singular. Pero también se utiliza para plural, para más personas, right? Por ejemplo, les voy a decir, I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, esto, eso, una cosa, un objeto, they, ellos, we, nosotros, you, ustedes. Ustedes. Exacto. Exactly. Thank you. So, here we have, ¿qué tenemos acá? Sucede que tenemos el... así como vimos acá en este ejemplo de my name is para dar, para introducing yourself or introducing someone else, para presentarse ustedes mismos o presentar a alguien. En este caso decimos my name is Carla. Your name is Nancy. His name is Juan. Her name is Katia. Tenemos, its name is, dijimos que es para un objeto, right? Digamos, estamos hablando de un libro, digamos. Its name is Harry Potter. So, el nombre del libro es Harry Potter. Entonces, y tenemos their names, cuando me refiero a alguien, a personas en plural, por ejemplo, their names are Teresa and Catherine. Tenemos, our names are Sarai en Carla. Uy, sorry. Sorry. Pasó algo aquí en la pantalla. Okay. And your names are Pedro en Sarai, right? Así vamos a utilizarlo. Estos son en plural. Are, son para plural. Y estos son en singular. Okay. Is that clear? Okay. Exactly. Okay. Thank you. So let's move to the next one. Acá tenemos unos ejemplos con este, con mine, his, her, your, their, our, and it. Tenemos el ejemplo de my name is Rose Collins. My name is Rose Collins. Your name is... Your name is Robert Smith. Robert Smith, thank you. Can you help me to read this one? Can someone help me to read this one, the third one? ¿Quién alguien puede ayudarme a leer la tercera? His name is Harry Johnson. His name is Harry Johnson. Her name is Karina Benz. And here we have its name, como lo que les mencioné. Its name is Harry Potter. Digamos que nos estamos refiriendo a un libro, right? Nos estamos refiriendo al libro. It, porque dice para objetos y cosas. Its name is Harry Potter. O puede ser el nombre de cualquier marca de algún objeto, ¿ok? También tenemos their names are Marina and Freddy. Aquí no solamente pero pueden... esa se ocupa cuando se va a presentar a otra persona, ¿verdad? Sí, se utiliza así para introduce someone else, para presentar a alguien más. Se utiliza porque sí. Entonces tenemos our names are Carla and Jonathan como un ejemplo. Your names are Lizzie and Sarah. Entonces tenemos acá los ejemplos. Now it's your turn. Ahora sí. Voy a necesitar que me escriban primero en el chat. Va a escribir, por ejemplo, my name is, su nombre, y va a poner en el nombre de algún compañero de los que estamos acá, right? Tenemos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. My name is Carla Presa, un nombre, un apellido, and his name, un ejemplo, digamos que yo voy a presentar a alguien más. His name is Pedro Guzmán. Así. That's what we're going to do.
Lo vamos a hacer en el chat. And when you're ready, cuando ustedes lo tengan listo, lo va a leer. Lo vamos a leer, ¿ok? I'm going to ask you to participate or I'm going to ask you to help me to read your practice. Okay, let's start with Linda. Can you help me with to read your practice? No worries. Well, my name is Linda Latim, and her name is Linda Sanchez. Okay, awesome. Thank you. Okay, let's move with Catherine. Can you help me to read your practice? My name is Catherine Castillo and her name is Sarai Canjura. Awesome, thank you. Okay, what about you, Teresa? Can you help me to read your practice? My name is Catalina Aparicio and her name is Lina Sanchez. Awesome, thank you. Thank you. Alexander, can you help me to read your practice? ¿Me puedes ayudar a leer tu práctica? My name is Alexander Quijano. Okay, what is missing? ¿Qué faltó? Include someone else. Her name is... okay. Linda Sanchez. Okay, awesome. What about Katia? Can you help me to read your practice? Hello, good evening. Oh. Okay. Okay, awesome. I can see you use the greeting. Utilizaste un greeting. Awesome, that's great. Thank you, Katia. What about you, Ivania? Can you help me to read your practice? Okay, let me see. Okay, thank you. Just let me check something. Okay, what do we use, Ivania, when we are talking about, as an example, Lia Sarai Canjura? Utilizamos his or her? Is she a his or a her? Okay. En este caso, como estamos hablando de Lia Sarai, we're going to use her, okay? Así como tenemos en el ejemplo acá, que tenemos her name is Karina Vance. Her name. De she, de ella, right? Okay. Thank you. So what about you, Nancy? Can you help me to read your practice? Hey, hello. My name is Nancy. Okay, thank you. My name is Nancy and her name is, don't always remember, is Linda Sanchez. Just like this, is. Thank you, Nancy. Okay, Gabriela, can you help me to read your practice? Hi, my name is Gabriela Guevara and his name Juan Linares. Awesome, thank you. Okay, what about you, Lia Sarai? Good evening, nice to meet you. My name is Sarai Tanjura. Her name is Ivania Jovel. Okay, thank you. I can see you use the greeting and nice to meet you. That's awesome. Don't forget about the is, okay? And her name is Ivania Jovel. Sorry. Okay, thank you so much, Lia Sarai. Okay, tenemos Juan. Can you help me to read your practice? My name is Juan Linares and her name is Carla Stephanie. Okay, thank you. Thank you. Let me see. What about you, Juan Joel Mendoza? Okay, can you help me to read your practice? Hi, my name is Juan Mendoza. His name is Ronald Flores. Okay, thank you. His name is Ronald Flores.
Okay, thank you. Let me see. What about you, Luis Antonio? Can you help me to read your practice? Hello? Are you there? I think, okay, creo que he was having issues. Okay, let's move to the next one. What about you, Diana? Can you help me to read your practice? Hello, Diana, are you there? Hello. Okay. My name is Diana Rodriguez. Okay. Her name is Gabriela Guevara. Okay, thank you. Thanks. Thank you. Okay, what about you, Misael? Can you help me to read your practice? Okay, my name is Misael Herrera, and his name is Manuel Alvarez. Awesome. Thank you so much, guys. Thank you so much for your participation. Okay, I can see something. ¿Puedo ver algo? I can see something on you. Que ustedes, les voy a preguntar eso al final, porque I think it is really important. Quiero preguntar antes, ¿alguien se me quedó en la práctica? ¿Se me quedó? ¿Is someone missing? ¿Alguien no pudo decir su ejemplo? ¿O están todos? No están todos, ¿verdad? Porque algunos, they're having issues. Pero creo que, okay. Okay, Marvin. Yeah, tell me. My name is Marvin Lopez. Okay. Okay, thank you. ¿Cómo presentaría a alguien? Por ejemplo, ¿cómo presentaría a uno de los compañeros de acá del listado? Do you know Marvin? Hello? Tengo que practicar un poquito más ahorita. Okay. Don't worry, let me help you. Déjame ayudarte, okay? Tú dijiste, my name is Marvin, right? Marvin López. Tú puedes presentar a alguien más diciendo cualquiera de estas que están acá, así como en esa estructura. Por ejemplo, digamos, esto es para nosotros, yo, tú, él, ella. Eso es para cada uno de esos pronouns, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si quiero presentar a Misael? Es un ejemplo. His name is Misael Herrera. Just like that. Así de sencillo. His name is Misael Herrera. En este caso, si es ella, vamos a decir, her name is, let me see an example. Nancy. Her name is Nancy Guevara. Así. Just like that. Okay. Thank you so much, Marvin. So we're going to continue with the class. Let me see. Ya practicamos. Acá tenemos algo. It says popular names and nicknames in the U.S. Nombres populares y nicknames. Do you know what's the meaning of nickname? ¿Ustedes saben qué es un nickname? Nombre pequeño. Definitivo de nombre. Thank you. Yes. Y es eso exactamente. Es como un sobrenombre, un apodo. Yes, Linda. Thank you. Es como un apodo, pero los nicknames los usamos con, por ejemplo, es una abreviación o pueda que sea un sobrenombre, pero de su propio nombre. Así como pueden ver acá. Tenemos for males, para los caballeros. Tenemos names. Anthony, Tony. Si pueden ver, es algo que se deriva de su propio nombre. No es que sea un apodo así como de un adjetivo así. Así como lo utilizamos aquí en El Salvador, right? No, los nicknames son como partes o abreviaciones de su nombre. Acá tenemos el ejemplo. Anthony, Tony, Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, Matthew, Matt. And we have here four females. Tenemos Elizabeth, Beth, or Lizzie,
Jennifer, Jan, or Jenny, Catherine, Kathy, or Katie, and Nicole, Nikki, Susan, Sue, or Susie. Those are the most common popular names and nicknames in the US, in the United States. What can you tell me, guys? Do you have a nickname? ¿Ustedes prefieren que les llamen por su nickname o por su nombre? What do you prefer? I prefer that Toby about my nickname. Okay. Kathy. Awesome, Kathy. Yes, we are going, that's what I wanted to know. Por eso dejé este espacio libre. So we can know each other, nos podemos conocer mucho mejor. Esto es con el propósito de crear un ambiente que sea muy cómodo para ustedes. Lo que les quiero decir es que no sienta miedo de preguntar por nada, por ningún motivo, que no le dé pena, no le dé miedo de equivocarse, porque mientras fallemos, estamos aprendiendo. Así que esperaría que participemos, que preguntemos, que salgamos de todas las dudas que tengamos, porque we have la sección de preguntas. Do you have a question? Do you have a question de lo anterior? Sobre lo anterior? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Anything? ¿Algún comentario que usted tenga? No. Okay, Vania, tell me. Yo estaba confundida porque pensé que el nickname era para un apodo. Pero en este caso usted dice que no lo es. Entonces, ¿cuál sería la palabra para un apodo? Sería exactamente lo mismo, un nickname. Lo que sucede es que nosotros tenemos otro concepto para apodo, right? Lo tenemos como algo característico de las personas. Pero when we are talking about apodos, es nickname. Es porque en the US, por ejemplo, or in English, en inglés, no, se dice nickname, se le dice apodo, pero es porque proviene de su propio nombre. En este caso aquí, acá tenemos apodo, tenemos otra definición, tenemos como que es algo característico de la persona, right? Eso es lo que utilizamos. Porque no, en inglés no utilizamos como adjetivos para un apodo, le llamamos así, cuando queremos decir adjectives. Para describir a alguien, para describir algo, para describir a alguien, utilizamos adjectives, así. Es como nosotros lo vemos, lo tomamos informal y es como más formal. Exacto, exacto. Porque en English incluso es informal, decir nicknames, los nicknames, es informal, pero en realidad son preferencias. Ya aquí en español sí lo utilizamos a veces incluso para describir cosas malas o buenas de las personas. Pero en este caso, don't worry, you can say adjectives para describir a las demás personas, por ya sea por su apariencia, sus comportamientos, pero los nicknames los utilizamos que se derivan del nombre original, así como pueden ver acá. Aquí como pueden ver los nicknames de aquí. Tony, por ejemplo, puedo ver sus nombres, así como Katia me dio un ejemplo, su nickname es Katy. Tenemos someone else, por ejemplo, un ejemplo, digamos, de Diana Vanessa, right? Vanessa is my second name. Vanessa, podemos decir Vane, we are haciendo el nombre más cortito, right? Estamos haciendo lo más cortito, Teresa, Tere, Catherine, Katie or Katy. Y así podemos utilizarlos. Entonces, Gabriela has Gabby. Esos son Alex or Alex. En este caso, dice Alexander, que su nickname sería Alex. Y si le gustaría que le llamen por su nickname. Awesome. En este caso, yo quería preguntarles que si prefieren que les digan por su nickname, por su... Ustedes saben, por su apodo, pero el apodo de su nombre, right? No, el apodo que les hayan puesto algo así, forget about that. Vamos a hablar de nicknames cuando hablemos de los nombres, okay? So, let me see, we have a few minutes. Okay, thank you. Ya que no hay preguntas, or do you have any other question about the topic? Antes de expresarles algo de cómo vamos a estar trabajando.
Do you have any other question? Someone? No question. Okay, no questions. So, what I was about to explain. Yo les voy a explicar algo. Y quiero saber, les voy a preguntar y espero que me digan todos y todos se pongan de acuerdo, right? Let me see the chat. Dice, no questions. Thank you, Alexander. Alex, sorry. Thank you, Alex. And we're going to start. Voy a empezar. En mi caso, yo les quería preguntar, how do you feel comfortable? ¿Cómo se sienten cómodos? ¿Ustedes sienten que les hable mayormente en inglés? Or do you prefer que lo hagamos? Obviamente, yo les voy a hablar, cada vez que yo les hable mayormente en inglés, yo les voy a traducir al español. Don't worry, don't worry. Pero, sucede que así lo trabajo porque yo considero que escuchando y repitiendo podemos aprender mucho, podemos aprender. Así fue como adquirimos el español a través de repetir las palabras como las decía otra persona, nuestros familiares, así podemos adquirir el segundo idioma. So, in this case, yo lo que les puedo decir es que la mayoría de clases, ok, dice Katia, yo prefiero que nos hable en inglés para poder conocer la pronunciación. Y ese es un tip excelente. Yo mayormente lo hablo en inglés, sí. Vuelvo, o sea, al final yo lo repito en español, pero lo hago muy breve. Pero mayormente siento que es esencial que les hable en inglés la mayoría de cosas. Y así me encanta que participen. Somos bastante. Ok, so Alex says, no problem. Ok, cada vez que usted quiera saber, les voy a decir, cada vez que usted quiera saber la pronunciación de algo o quiere que yo la repita, yo la voy a repetir. Usted quiere saber el significado de alguien, yo se los voy a decir. En este caso, siempre voy a necesitar participation. Lo ideal de las dos formas. Exactly, Juan Joel. ¿Por qué? Porque puede que no entendamos a la primera, right? A la primera, si yo entraba hablándole solo inglés, podría causar problema porque no me iban a entender por completo. Pero that's my method. Este es un método. By listening, escuchando, usted puede adquirirlo. Entonces, en este caso, yo voy a arrancar siempre con inglés y luego voy a volver al español. Al final, yo les voy a decir en español. Y también tengo para repetir la pronunciación, la mejoro repitiendo, ¿ok? So, en este caso, a veces le voy a decir que encendamos nuestros micrófonos, si, claro, si usted puede, que encienda sus micrófonos y vamos, let's participate. Eso es lo que vamos a hacer. En este caso, como les traje información sobre la plataforma, sobre lo de la attendance, lo de la participación, no abarqué el tema por completo, pero arrancamos hoy con este del nice to meet you. Nice to meet you es un tema muy, muy fácil. Es muy fácil sobre las introductions. Pero en este caso lo hicimos así debido al tiempo, right? Pero tomorrow, mañana, vamos a empezar con el tema así en general. Puedo ver que somos muchos, esperaría que estemos todos, la mayoría, porque también me gusta hacer warm-ups, warm-up activities. Las warm-up activities, ok, Luis, thank you. Warm-up activities son para que nosotros rompamos el hielo. In order to break the ice y hacer que ustedes participen. Puedo ver que ustedes son muy participativos, por ende voy a traer esos warm-ups como quizzes o memory games, algunos juegos de memoria, algunos juegos de conectar las palabras, fill the blank, todo para que recordemos siempre. Porque uno de mis, es importante que yo les explique cómo es que me encanta trabajar. Es que yo, por ejemplo, les expliqué esta clase y el siguiente día yo traigo un warm-up de la clase anterior. Porque siempre hay que hacer feedback para que no se les olvide. Para que no se les olvide. Y ese es un friendly reminder, el hecho de que complete lo de la plataforma. En este caso ya usted puede completar desde hoy si usted tiene... don't worry, Pedro, don't worry. I have my method. Ya tengo como lo de la lista. Yo eso ya lo tengo.
don't worry. Así que no se preocupen por lo del attendance. Si yo no hago una pausa para el attendance, no se preocupen. Yo ya tengo, yo ya me encargué de eso. Y lo que puedo ver, en este caso tendríamos tareas para mañana. Ok, no, not at all, Linda. No del todo. Podría ser que si usted puede, tiene la oportunidad y el tiempo esta noche, usted puede entrar a la plataforma y ahí va a encontrar lo que les expliqué. Las tareas se llaman Knowledge Check. Knowledge Check. Es para chequear su conocimiento. Entonces, si usted tiene el tiempo, usted la puede completar. Si usted cree que lo puede, si usted cree que tiene el conocimiento para completarla, con gusto usted puede adelantarse y no problem. En este caso, para hoy, ya, yeah, tell me, Katia. Disculpa, si es que estaba viendo en la plataforma para ver sobre la tarea. No me sale, únicamente me sale el video. El video que sobre la presentación y todo eso, y no me salen las preguntas, pero en la introducción me sale que hay 4 preguntas que responder. Ok, let me check. Vamos a, les voy a dar de lo que quedan de estos minutitos. Vamos a ingresar. Vamos, les voy a mostrar cómo se ven. Don't worry, porque pueda que sea un poquito confuso, ¿verdad? Usted va a ingresar, ya sea por, en este caso les voy a explicar aquí cómo, cómo pueden verlo dentro de su plataforma a través de una computadora, porque por el momento estamos así, ¿verdad? En ordenador. Tenemos esta de acá. Estas son las secciones que yo les expliqué. Do you remember that? Les expliqué las secciones que vamos a ver y usted va a ingresar ahí. Le va a dar clic aquí. It's nice to meet you. ¿Qué va a suceder? Es que va a cargar. Ups, permítanme que no me está cargando. Déjenme ver. Ok, let me see. Creo que no me está cargando, pero lo que les tiene que aparecer en sí es, les van a aparecer acá una línea, les va a aparecer, ahí está, aparece un librito, un lápiz, así, miren, just like this. Acá pueden ver, les va a aparecer eso cada vez que usted ingrese. Estos son los lesson objectives que tenemos. Eso yo siempre se lo voy a colocar al inicio de la clase porque son los objetivos que usted va a lograr después de cada clase. Entonces, acá tenemos el material. Si se fijan, este es el objetivo para orientarnos qué es lo que vamos a aprender. Y acá en este del video aparece material de apoyo. En este caso hay explicaciones y también en la clase lo vamos a utilizar cuando, when it comes about conversations, cuando se trate de conversaciones y necesitemos el audio, yo les voy a poner el video de acá. Ese video usted lo puede ver. A veces les voy a dejar foros de discusión, que lo que les mencioné, les voy a dejar foro y le pueden encontrar abajo de este video. El foro puede, va a encontrar ahí, por ejemplo, 3-5 oraciones utilizando tal, tal, tal. Y usted va a participar en el foro. Así lo podemos, así lo vamos a hacer. Yo les, cada vez que hay, yo les haga un foro, yo les voy a avisar. Les voy a avisar en la clase, ¿ok? Y les voy a enseñar cómo usted puede ingresar al foro. Acá tenemos otro lesson objective. Eso es lo que me preguntaban, si había tarea para hoy. No hay tarea para hoy, porque acá pueden ver. Tenemos lesson objective, que esto vamos a hacerlo. Esto ya lo hicimos, my, you, your, his, and her. Y e hicimos el resto, right? Tenemos acá. Estos son los objetivos que completamos hoy porque usted pudo introduce yourself, greet and introduce themselves using verb to be y también fuimos capaces de utilizar my, your, his and her. Acá tenemos otro video, esto lo vamos a ver mañana y tenemos aquí está el knowledge check. Aquí pueden ver, estas son las tareas. Las tareas, mire, están súper fáciles, son muy cortitas y hay tareas que sí son un poquito más largas. Incluso aquí va a tener que escuchar un audio y va a responder las preguntas. Cuando se trate de exámenes, miren, acá están todas las tareas. Cuando la sección lleve un examen, les va a aparecer acá las secciones. Eso que dice 4 preguntas, pues
Es quiere decir cuatro tareas. Eso significa 4 homeworks. Tenemos en la sección 2, tenemos 4 homeworks. También en la sección 3, ¿qué sucede? Acá tenemos el midterm, acá tenemos un examen, que es como un laboratorio previo al examen final. En este caso, recuerden que usted tiene que, por ejemplo, en la sección 1 y la sección 2 son para esta semana. Yo les voy a explicar todo, por eso dice que se recomienda que usted lo complete después de cada clase. Yo les voy a explicar todo, yo les voy a dar la información necesaria para que usted pueda completar dichas secciones. En este caso tenemos 8 tareas para la sección 1 y la sección 2. Y do you remember that? La semana 1 cubre sección 1 y sección 2. Entonces usted para esta semana tendría terminada 8 tareas. Son muy cortitas, entonces pueda que usted pueda adelantar 2 o 3 la misma noche si usted tiene la oportunidad. Y así, do you have any other question about the platform? ¿Tiene alguna pregunta sobre la plataforma? Something? ¿Alguna pregunta sobre? ¿O está claro cómo lo vamos a dividir? Is that clear? Lo del knowledge check, va a haber situaciones que en la clase se hagan. Ok, let me see. Ok, thank you, Alex. Habrán casos que en la clase hagamos knowledge check, pero usted siempre los tiene que completar en su plataforma. Porque esto, todo esto, hacerlo es muy importante para que usted complete el curso. Si no, it won't make sense, right? No va a tener sentido. Tienen que estar las dos juntas. Su asistencia a la clase y sus tareas de la plataforma y los exámenes, right? Todo eso tiene que estar completo para que usted complete el curso satisfactoriamente y pueda obtener su diploma y avanzar al siguiente módulo, por supuesto. Entonces, en este caso, if we don't have questions, ya no tenemos más preguntas. Si usted tiene alguna otra pregunta o está teniendo problemas con su plataforma, usted lo puede hacer llegar a través del grupo de WhatsApp. Esta clase fue meramente más que todo explicación, pero ya mañana arrancamos por completo con todos los temas que se tienen que ver, ¿ok? Vamos a ir poco a poco y if you have any questions, si usted tiene alguna pregunta para la de la plataforma, puede hacerle el día de mañana. Mañana resolvemos todas las dudas que ustedes tengan, ¿ok? So if you don't have any questions, ¿gana más preguntas? ¿O hay algo más? No. Okay, guys. So, let me explain you one more thing. About, let me see. Solamente una última cosa. Lo que les quería decir. De la forma de que trabajo también. Me gusta mucho, les dije, la participación. Y también espero no tenga ningún problema. Yo les agradezco su puntualidad. Va a haber momentos que yo ingrese a la clase a las 9:01, 9:02, pero no voy a entrar más tarde. No voy a entrar más tarde, como les mencioné, debido a que estoy saltando de una clase a la otra. En lo que cierro una, tengo que abrir la otra. Entonces, en eso me toma un minuto o lo máximo 2 minutos. Pero yo aprecio mucho que ustedes estén puntuales y espero que cuando terminemos estemos los todos, habemos 22, por ende esperaría que estemos los 22 siempre hasta que finalice el módulo. De ahí no tengo nada más que decirles, guys. Thank you so much for joining y nos vemos mañana. Have a good night. Have a good night. Bye. Have a good night. Thank you. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you. Bye. Have a wonderful time.